Siguiendo con nuestra orden de presentación de entrenadores para la temporada que viene, hoy tenemos con nosotros al entrenador de fútbol femenino del Covadonga, el señor Montero. Buenas tardes, Montero. Hola, buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo llevas estos días encerrado en casa? Bueno, pues a ver, afortunadamente estamos saliendo del confinamiento bien de salud y fuertes de mente, porque al fin y al cabo es lo importante. Y luego nada, cumpliendo todas las instrucciones para evitar que tengamos que dar pasos atrás, salir con máscara, distancia cuando tienes que hablar con la gente y sobre todo medidas de higiene para evitar que volvamos atrás. Oye, para los que no conocen a Montero, voy a contar algo de tu currículum, porque tienes uno de los currículums más amplios como deportista del club, ¿eh? Déjame pegar... También, dime, dime. Gerardo, también soy muy mayor, ¿eh? Bueno, todavía te gano, ¿eh? Todavía te gano. Y yo no tengo ni la mitad, ni la cuarta parte, ni el 10%. Voy a contar algo. Bueno. Has estudiado en la Universidad Psicológica de Psicología de la UNED de Madrid. Eres técnico superior de deportivo, especializado en fútbol. Eres entrenador de nacional de fútbol 11, de fútbol sala, como monitor. Eres también monitor de atletismo. Estás preparado como técnico de gimnasia para la tercera edad, experto en fitness y experto en aquagym. También como jugador formaste parte del Real Oviedo Aficionados, que para los que no conocen era aquel Vetusta o el Oviedo B, que ahora está en segunda B, ¿no? También, sí, así es. También jugaste en el Praviano, en el Asturias de Brinea, en el Entrego, en el Juvencia, en el Cova y en el Salázaro. Como técnico fuiste entrenador del Oviedo en primera juvenil y regional. Del centro asturiano, ¿eh? El centro asturiano de Oviedo. Sí, sí. También estuviste en la Deportiva San Lázaro, en el Titánico de la Viana, un clásico de tercera división, un gran equipo que este año vuelve a la máxima categoría, del cual me alegro. También trabajaste en el San Lázaro, en el Titánico de la Viana, en tercera división, en el Real Avilés Industrial de División de Honor, en el Tineo, el Grujuan, la Corredoria, Pumarín, Santa Marina, Club de Fútbol, Lugones, San Juan, la Carisa, y también como, digamos, como coordinador o director deportivo, trabajaste en el Covadonga, en Asturias de Blimea y en la Sociedad Deportiva Corredoria. ¿Me queda algo? Porque pues, esto... la verdad es que tienes más memoria que yo. Bueno, lo estoy leyendo, ¿eh? Lo estoy leyendo. Oye, menudo currículum, ¿eh? ¿Cómo se casi tanto tiempo? Bueno, porque, a ver, yo dejé el fútbol muy joven. Dejé el fútbol con 26 años, 27, dejé el fútbol en el mejor momento deportivo que tenía, pero bueno, me desilusioné un poco con el tema como estaba de aquella y la culpa de que yo sea entrenador la tiene Juan Antonio Rabanal, precisamente, porque cuando yo dejé de jugar en el Juvencia, resulta que vino a buscarme a casa para que yo fuera a jugar al Covadonga. Y me dijo que tenía unos críos allí y que le apetecía que los críos entrenasen y tal, y que bueno, que yo que era una persona que podía llevarlo. Y efectivamente, y así empezamos con unos equipos de pista y jugando en el Covadonga. Y a partir de ahí, pues yo siempre pensé, dije, si las cosas o se hacen bien o no se hacen. Entonces a partir de ahí, pues intenté formarme lo mejor posible y todo lo que me podía aportar algo, pues ahí me metía. O sea que... Y así fue. O sea que don Juan no solamente fue el fundador del COVAX, sino que era casi el coordinador que te buscaba a ti para entrenar, ¿no? Efectivamente, se presentaron, te cuento la anécdota porque es una anécdota. Yo trabajaba de compañero con Beltrán en la oficina. Sí. Y Beltrán ya no estaba jugando en el COVAX, ni mucho menos. Beltrán estaba jugando en otro sitio. Y en el Pomarín creo que estaba. Y se presentaron en mi casa él y don Juan. Cuando se enteró de que yo había dejado la Juvencia, se presentaron en mi casa. Y ahí estuvieron. Y efectivamente, es una anécdota que yo siempre cuento. Y allí me sacaron de casa para llevarme al campo el Covadonga. Oye, o sea que... Encantado, ¿eh? Encantado. Estoy encantado de que haya sido así. ¿Y tú entrenaste de aquella a los niños de fútbol sala? ¿A quién? A niños de fútbol sala, me estás diciendo. Sí, sí. A o niños sea, de fútbol sala. Que... a ver... puedo contar que uno de los jugadores que yo tuve de aquella época pues fueron los hermanos Palomares, fue Jorgito, fue Luisma, fue Ferrería, fue todos estos futbolistas que luego
siguieron jugando y fueron figuras destacadas en el Covadonga. O sea que Blanco, el que está conmigo de segundo entrenador, también participó en aquel grupo. O sea que tú fuiste el primer entrenador de pista del Cova, me quieres decir que yo desconocía. Yo creo que fue el primer equipo de pista que se creó en el Cova. No llegamos a estar en una liga federada porque no nos dio tiempo. Tú estás hablándote de, pues esto sería en marzo o febrero cuando yo dejé el Juvencia, y sí que jugábamos partidos en el Masabeu. Yo recuerdo que era en el Masabeu. ¿Y entrenábamos ahí? Sí, entrenábamos en un aparcamiento que había ahí al lado del, no te acordarás, al lado del campo, un poco ahí arriba, había una pista allí, y ahí entrenábamos con los críos, o en el campo de arena cuando había sitio. Sí, sí, era una pista que hay al lado del centro de transformación, que tenía grava y demás. Sí, sí, efectivamente, ahí estábamos. Oye, desde que tú empezaste esa hora, mucho cambió todo esto, y las técnicas de entrenamiento. Mucho cambió, afortunadamente mucho cambió. Mira, yo siempre puedo decir que la verdad es que, bueno, puede sonar a presuntuoso, pero estoy muy orgulloso del trabajo que hice en el Covadonga, porque, como yo digo, me tocó la época mala. No la mala, que ya sabes que el Covadonga pasó por una época mala y por una época mala. Sí. A mí me tocó la mala, que era cuando se ascendió a la tercera división y teníamos el campo de arena, solo teníamos dos vestuarios, había que coordinar aquello con un montón de equipos que había allá, y la verdad es que me exigió un esfuerzo importante, pero fue un buen año. Se subió el equipo a Liga Nacional, se mantuvo la primera cadete, que era la primera vez que el equipo estaba en primera cadete, quiero recordar. Fue una labor importante, sí. ¿Y tú que fuiste? De trabajo y de orgullo para mí. ¿Y tú que fuiste entrenador y coordinador? Trabajar en aquella época donde no había ni un teléfono móvil, que ahora los entrenadores tienen un grupo de WhatsApp y dicen a las 6 todos en tal sitio que salimos para jugar, para tineo, para no sé dónde. ¿Cómo quedabais? ¿Cómo os organizabais? ¿Cómo mandabais los mensajes? Normalmente, ahí en el club había teléfono, entonces en el momento que, yo qué sé, que sucedía cualquier cosa, yo tenía ahí un pequeño despachín. Y recuerdo que en el momento que sucedía cualquier cosa, pues ahí estaba Montero, que cogía y intentaba, pues un día que faltó ropa, pues bajar la ropa a San Claudio, por ejemplo. O un día que faltó un entrenador, recuerdo una vez que un entrenador llamó diciendo que estaba indispuesto y no podía ir a entrenar, pues Montero cogió el coche y arrancó para allá, y allí buenamente pudo dirigir lo que pudo hacer. O si faltaba algún entrenamiento, yo siempre tenía la bolsa de deporte allí, y si faltaba algún entrenador en un entrenamiento por cualquier cosa, por una enfermedad, por una necesidad laboral o por lo que fuera, pues yo me cambiaba y al campo. Y ahora que está disfruté como un enano, también te lo digo, disfruté muchísimo. Y ahora, aprendí muchísimo. Y ahora que a veces está el autocar esperando ahí donde va Rodrigo, oye, salimos para Gijón y falta un niño y todo el mundo con WhatsApp, oye, ¿dónde vas? Voy de camino. De aquella que hacía, si no llegaba la hora, largamos y que se... Nada, claro, esperabas porque te arriesgabas a perder el partido por no presentarte. Entonces, bueno, intentabas dejar a alguna persona allí para si llegaba, pues que pudiera llegar al partido, y si no, pues a alguna persona interesarse de ver qué había sucedido, pues si había pasado algo grave, vaya. Que no había sido un retraso por, yo qué sé, por haber perdido un enlace o por haberse dormido, que alguna vez algún crío se durmió, ya sabes cómo son las cosas. Ya, y no solamente ha cambiado el móvil, sino que ha cambiado, no había internet. Entonces tú eras director deportivo y tenías que buscar jugadores del Palcova y no entrabas, y ahora buscan los nuevos coordinadores, buscan en las páginas web, la Federación Asturiana, cuántos minutos jugó uno, cuántos jugó otro, a cuál jugar para el año que viene o la semana que viene tal equipo en tal sitio para ir a verlo, porque además tienen coche. Tú de aquella no tenías nada y había que buscar un chico, y te enterabas, te informabas de él el lunes, en la hoja de lunes, aquel periódico que sería solo los lunes, que nos daban los resultados, o el martes en la Nueva España, que era cuando te informaba de lo que había pasado el fin de semana, no como ahora, que lo tienes al instante en Twitter, los resultados. Era difícil la tarea aquella de captar jugadores, ¿verdad? Sí, te voy a contar una anécdota. Era más importante que no te llevaran jugadores del Covadonga que traerlos, porque resulta que en aquel momento el campo era en campo de arena, y lo que te estaba contando, el vestuario, el agua caliente se acababa enseguida, había que tener mucho cuidado a la hora de ducharse. Entonces cada vez que había un futbolista que destacaba, te lo venían a buscar. Te venía el Astur, te venía la Peñaberto, te venía el Sporting, te venía el Alves, te venían equipos, y era muy difícil que
que conservar. Entonces, trabajar, yo me recuerdo de la temporada que ya trabajé más en intentar dejar a la gente en el equipo, que es convencerla, que en traer gente de fuera. Ya. Porque yo, de aquella, a ver, el equipo había ascendido a tercera división, bueno, el equipo estaba consolidado, teníamos a Rueda de entrenador en el juvenil, que había ascendido a Liga Nacional, entonces, bueno, bien, digamos que por esa faceta estábamos cubiertos. El problema era las categorías inferiores, traer gente. Entonces yo siempre hablaba con los entrenadores y decía, vamos a ver, ¿qué necesitas? Un central. Vamos a intentar traer un central, pero vamos a ver si podemos tener un central aquí en casa que lo podamos formar, que será mucho más interesante. Y esa era mi pelea. O sea, y cuando alguno sospechaba de que tenías un central bueno, le decías al entrenador, oye, escóndelo, no me lo pongas el sábado, que van a venir a verlo. ¿Pasó alguna vez eso? Claro. No, pasó alguna vez que, mira, me recuerdo a un entrenador que me dio un nombre. Me dijo, oye, quiero que vayas a ver a un jugador que lleve el Luarca, juega en el Luarca juvenil, creo que lleva buenísimo, y un delantero centro, no sé qué y tal, se llama fulano de tal. Vale, yo cogí, me desplacé a Gijón a ver el partido. Fui a ver el partido a Gijón y cuando llegué allí ni jugaba de delantero centro, ni era buenísimo, ni era nada, era central, y seguramente fue un aviso que le dio un tío, un familiar del jugador, diciendo, oye, vete a ver a este que es muy bueno. Y bueno, yo se lo dije, mira, si te dieron el nombre te lo dieron mal, porque ese futbolista con ese nombre jugó de central y la verdad es que es bastante flojo, tienes tus mejores centrales que los que pueden tener. De todas maneras, si quieres que hable con él, yo hablo con él. Ya. Prefiero que lo veas. Ya. Nah, hay anécdotas de ese tipo, muchas, porque lo que te digo, ni había los medios que hay ahora, ni podías hablar, porque el momento que hablabas con un compañero para decir, oye, ¿qué tal parece este futbolista? Pues digamos que tomaban nota, y si podían llevarlo por su equipo, lo llevaban. Ya. Es decir, no, ahora digamos que tenemos un poquito más de compañerismo, y entonces hablas con algún compañero, oye, ¿conoces a este? Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Oye, pues sí, pues aquí cogea de esto, es bueno en esto. Claro. Y en ese sentido estamos mucho mejor. Claro, tú imagínate que ahora yo, por ejemplo, cuando queremos un niño, que buscamos el teléfono, pues intentas hablar con su padre o con su madre, y tanto el padre como la madre tienen un móvil en el bolsillo. Antes era un teléfono fijo que estaba en casa, que tenías que llamar cuando estaban en casa, y era todo muy complicado. Es más, ahora, si no te cojan la llamada, mandas un WhatsApp, mil métodos para intentar contactar, ¿no? Los tiempos se cambian mucho. No, pero aparte que afortunadamente ahora el Covadonga es un club señor, ¿entiendes? Desde aquella era un club, pues... De barrio. No, efectivamente, era un club de barrio, entonces costaba muchísimo, pero bueno, la verdad es que siempre tuvimos esa suerte, o tuvimos ese bien hacer, de que la gente que pasa por el Covadonga es difícil que se vaya. Sí, es muy fácil enamorarse, sí, del Cova, es muy fácil. Efectivamente, sí, es difícil que se vaya. Y mira, antes me estabas comentando, me llevaban los niños de las Tours, me llevaban los niños la Peña Berto, me llevaban los niños el estadio. Ahora han cambiado a dar la vuelta la cosa como un calcetín. Ahora ya vienen para acá, ¿no? No nos los llama nadie. Bueno, a ver, esto no es gratuito. Hay un montón de gente que trabajó en la directiva del COBA que están haciendo las cosas muy bien, que las estuvieron haciendo muy bien durante muchos años, a pesar de los momentos difíciles por los que pasaron. Y realmente, a ver, el club ahora mismo es de los más importantes de Asturias. Nos falta pegar ese salto de intentar meter un equipo en categoría nacional arriba y de que tal, y que podamos mantenernos y pegar el último tirón. Pero ya ves, el equipo estuvo hace poco en División de Honor Juvenil, los equipos todos en primeras categorías, un ambiente fenomenal en la grada, un ambiente fenomenal de compañerismo con la gente, los entrenamientos, ves entrenamientos que van, ni soñaba de aquella época ver entrenamientos de la calidad de los entrenamientos que se hacen ahora en el COBA en cualquier categoría, en cualquier nivel del equipo, del club. Entonces, claro, es diferente. Ahora el club, la verdad es que no tiene nada que envidiar a nadie, al revés. Yo creo que somos un equipo envidiado. Sí, yo también. Además, cuando hablabas antes de que ir a ver un jugador del Luarca que juega en Gijón, mira, yo ahora que sabes que gestiono las redes o parte de ellas, es raro la semana que no se me ofrezca un jugador, ya no te digo de Asturias, y me mandan vídeos hasta de Brasil y de Argentina, de Uruguay, sudamericanos, cantidad de vídeos me mandan, de Marruecos. Deben pensar que el COBA es un equipo profesional, y yo... No, yo les digo muchas gracias, pero nosotros somos un club de barrio. Pero es increíble cómo se mueve la gente. Sí, a ver, hombre, el Covadonga tiene nombre. Entonces, a ver,
parece que no, pero por fuera, a ver, Covadonga empieza a sonar y sonará más. Tú fíjate, todo está creciendo y esto no es para nadie. Tú fíjate si este año, por suerte, en dos partidos subimos en segunda B, el estatus del Covadonga pegó un tirón para arriba increíble, ¿eh? Efectivamente. Sería la leche. Efectivamente. Pues si subimos vamos a intentar mantenernos, ¿eh? Efectivamente. Claro. Es lo que te digo, que, a ver, pero escúchame, digo, pero que si se baja tampoco pasa nada. Nada, cosas nada, es muy difícil nada. Llegar de primera y quedarte. Nada. Dicen que es más difícil mantenerse que llegar. Nada, nada. Entonces, a ver, hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco. La verdad es que, yo te voy a decir una cosa, voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que es un riesgo muy grande el playoff de tercera división este año. Porque, a ver, los futbolistas, aunque hayan hecho cosas, sí, llevan dos meses parados. Estoy de acuerdo. Van a jugar un partido a cara de perro. Sí. En un campo neutral, sin público, y después de realizar unos entrenamientos que aún no sabemos en qué condiciones se van a poder realizar los entrenamientos. Sí, sí, sí. A ver, yo, a ver, afortunadamente no tengo nada que ver y nadie me preguntó. Pero yo este año no hubiera resuelto las competiciones como las resolvieron las federaciones. Claro. Bueno, pero nosotros somos... Yo hubiera anulado las competiciones, las hubiera anulado, se hubiera repetido todo el año que viene y ya está. La competición quedó inconclusa por circunstancias ajenas a los jugadores, sí, y a los equipos. Sí. Con lo cual, premiar a uno, si no premiar a otros, sí, sí. Bueno, no me parece justo. Y luego aparte que hay un matiz, que te lo puedo decir a lo largo de la experiencia que yo tengo, que el año que viene las competiciones, aparte que van a tener que ser más cortas, sí, por culpa del problema este que tenemos con la recuperación total del tema del virus, sí, va a haber categorías intermedias. Y mi experiencia me dice que cada vez que se hicieron categorías intermedias, el nivel del fútbol bajó. Uh-huh. Entonces, a ver, está hecho así, y yo soy una persona obediente y lo acato, uh-huh, e intentaremos hacerlo lo mejor posible a la gente que le corresponda hacerlo. Pero yo creo que la decisión es un poco complicada en este sentido. ¿Sabes qué pasa? Y puede pasar factura a la larga, ¿eh? Sí, no. Porque puede haber lesiones, sí, sí, importantes, ¿eh? Las lesiones es lo que más me preocupa a mí. Es lo que más me preocupa, porque ten en cuenta que vas a jugar una intensidad muy alta, que te juegas la vida en 90 minutos. Te juegas la gloria en 90 minutos. Y entonces vas a salir... Sí, dime. Y una cosa importante, sin público. Ya, además. No creo que ningún futbolista pueda disfrutar el partido como si fuera un partido normal. De todas maneras, ¿sabes qué te digo, Montero? Que esto cambia de semana a semana. Y esto va a ser más dentro de dos meses. Y a lo mejor lo de sin público, ya lo veremos. Ya lo veremos. Sí, sí, ya. Ya lo veremos. Sí, sí, sí. Pero de todo esto que estás comentando, que yo estoy en gran parte de acuerdo con ello, puede la gente hablar o hablar, pero la gente va a hablar mucho después de los partidos, viendo lo que pasó en el partido. O sea, oye, y ya no digo nosotros, y fíjate los de primera división que cuestan millones cada jugador. Después de que sucedan las cosas raras, que esperemos no sucedan, va a haber mucho debate, ¿eh? ¿Por qué se hizo así? Sí, sí, pero... Las soluciones fueron estas y ahora tenemos esta consecuencia. A ver, estamos hablando en categorías profesionales. Yo ya no entro porque, a ver, hay muchos intereses, sí, creados. Sí, muchos millones de intereses creados. Efectivamente, la televisión, hay mucho dinero por ahí por medio. Los van a televisar. Hoy en día los equipos sacan más de la televisión que de las entradas del público. Entonces, ahí es diferente. Ahí es diferente. Oye, que lo quieren hacer así, son profesionales, llevan una liga, digamos, aparte y con unas normas que ellos establecieron. Ahí es diferente, ahí ya no me voy a meter. Uno tiene que trabajar y tiene que hacerlo y ya está. Pero el tema de gente que depende, que no vive de esto, sino que le dedica toda la intención del mundo y que le interesa todo el interés, a ver, no sé, es complicado. De todas maneras, quiero decirte, bienvenido sea si pudiéramos ascender, ¿eh? Sí, no se puede renunciar a nada, ¿eh? No se puede renunciar, claro, a nada. Pues yo te digo, que no se puede renunciar a nada. ¿Qué? Si ascendemos, habrá que reunirse y hacer un estudio económico, un balance, para saber, por lo menos, para ver cómo vamos a subsistir. Oye, ya que hablábamos antes de los tiempos antiguos, que tú y yo ya somos muy veteranos, ¿tú sabes los recuerdos más bonitos que tengo yo del fútbol antiguo? Era el torneo de barrios. ¿Te acuerdas de aquellos torneos de barrios que se suspendieron? El torneo de barrios que había a final de temporada y que coincidía, el torneo de barrios coincidía que los partidos se jugaban entre semana, porque sí, sí, como todavía solía haber competiciones,
y había muchísima gente en los partidos. Pero lleno. Yo recuerdo torneos de barrio con la Policía Nacional por la raya, paseando alrededor del radio, echando a la gente para atrás para que no pisaran la raya del terreno de juego. Sí, claro, es que había campos complicados. Yo me acuerdo haber jugado en el campo del Mirasol, y el campo del Mirasol, pues, a ver, muchísima más entrada que en cualquier equipo de tercera división. Y el campo del Mirasol, que tenía la vía del tren arriba, la gente para no pagar, iba a todos la vía del tren, y cuando llegaba el tren bajaban para abajo y volvían a subir para arriba cuando pasaba. Y te acordarás del campo de la Florida. Sí, sí. ¿Te recuerdas el campo de la Florida donde la Fuente de la Plata? Sí, y el campo. Aquel campo tenía la separación, era un cable de acero que había a la altura del tobillo en las bandas, en la parte de abajo, no sé si te acuerdas de aquello. Y bueno, y tú no sé si conociste, el campo de la Colonia también había buenos partidos. La Colonia también, sí. Yo conocí, igual no lo conociste tú, porque te saco algún año, yo conocí el campo que había aquí, cerca, en medio de Pumarina, donde está ahora, donde está el Colegio de la Inmaculada detrás. ¿Ese era el Mirasol? No, el Mirasol no, cruzando la carretera para el otro lado. Ah, no, y el del otro lado no lo conocí. Yo conocí, según subes hacia Oviedo, a la derecha. Ya. Uno que había, que estaba detrás de... Había que entrar por una especie de callita pequeña que había. No, yo del que te estoy hablando es del campo de la Molinera. No, ese no me acuerdo. Tengo una foto por ahí del torneo Barres, hace años ya que la puse en la página, porque si la recupero te la enseño, porque es impresionante, porque era yo muy pequeño, tendría yo 5 o 6 años, y a mí me gustaba, tenía un marcador que cambiaba los goles, y a mí me gustaba estar el marcador cambiando los goles con un cartón que ponían allí, y era impresionante la cantidad de gente que había en aquel campo. La verdad que el torneo de barrios era maravilloso, porque todos los días había partido, pero verano, era en esta época. Y había un partido, luego había otro, todos los días había uno, y un ambientazo tremendo. Y recuerdo que los premios que daban a los equipos que pasaban de grupo y todo eso, era material deportivo. Sí. Te daban botas, o te daban los balones, o te daban... Sí, era sobre todo botas, aquellas botas Marco. Ya, me acuerdo. Nos llegaban casi todos de por ahí. Pobre, y el que tenía las botas Marco tenía un tesoro. Hombre, mira, te voy a contar una anécdota. Que además me hace mucha gracia. Yo recuerdo que tenía unas botas Marco, yo siempre fui muy comediante, y yo le pintaba con la tija con la que el entrenador hacía la táctica en la pizarra, porque pintábamos con tija en la pizarra. Sí. Yo me pintaba tres rayas en las botas para salir al campo para hacer comedia, porque claro, había dos botas, había esas y las Adidas, no había más. Era lo que había. Las otras eran de marcas desconocidas. Ya. Entonces, claro, todo el mundo queríamos las Adidas, que eran las buenas, y estas Marco eran las, digamos, que eran de segunda línea. Oye, y ya que estamos recordando cosas, vamos a ponernos en el presente. Vas a comenzar tu tercera temporada como técnico del equipo femenino del COBA, ¿vale? Sí. La primera fue de estreno, bueno, más o menos estuvimos ahí. En la segunda se pegó un salto. ¿Qué va a suceder en la tercera? ¿Has estado trabajando en estos días de confinamiento en la plantilla, nueva plantilla, nuevos fichajes? ¿Qué nos puedes contar o adelantar? Bueno, pues mira, en principio, esta temporada, el tener que acabar así fue un mazazo. Ya lo sé. Un mazazo para las chicas, fue un mazazo, porque me han interrumpido el trabajo que estábamos realizando durante toda la temporada, no haber podido acabar. Encima, ahora en el momento que el equipo estaba en buena dinámica de resultados y poniendo en práctica todo lo que habíamos trabajado hasta marzo, que fue cuando dejamos de entrenar, las chicas lo acusaron muchísimo. Ellas estaban muy ilusionadas con dejar alto el pabellón del COBA, y la verdad es que todos los parámetros indicaban que podíamos quedar arriba, que podíamos llegar incluso hasta el cuarto puesto, bueno, podíamos quedar bien. Y fue una pena, porque el deseo de las chicas es ocupar un espacio dentro del club, ocupar un espacio. Entonces el deseo de tener es que la gente se ilusione con tanto como nosotros con nuestro equipo. Y ellas estaban muy ilusionadas, y la verdad es que el final de temporada hubiera sido un empujón importante para conseguir esto, ¿no? Entonces, lo que tú dices, el año pasado no tiene nada que ver con este. Y lo que estábamos haciendo ahora no tiene nada que ver con cómo éramos a principio de temporada.
La verdad es que las chicas trabajaron fenomenal, estoy súper orgulloso de ellas, y la línea de indicaba que eso, que podíamos terminar muy arriba en la clasificación y dar un salto importante. Entonces, cara a la nueva temporada, pues en principio, a ver, mi objetivo es seguir creciendo con el equipo, y precisamente eso, que el equipo sea muy atractivo para la masa social y ver la grada ya un poco más poblada de gente en nuestros partidos. Porque ya ves, el fútbol femenino está reivindicando su espacio dentro del fútbol. Y las chicas, mis chicas, quieren reivindicarlo dentro del club. Entonces, la forma de hacerlo es eso, que resultemos atractivos para que la gente vaya a vernos y vaya a animarnos y se sienta identificado con nosotras. Entonces, bueno, a ver cómo lo hacemos el año que viene. Bueno, como ya tuve alguna experiencia no tan positiva como esta con chicas, y yo lo que noto, no sé si en todas, tú que vives cerca con ellas, que las veo como involucradas en el COBA, que viene el día del bollo, viene un grupo de ellas, y en la cena fueron casi todas. Creo que se sienten parte de la familia del COBA, y eso es muy importante para crecer. Pues están muy ilusionadas con el COBA, porque una de las cosas que nosotros hablamos en el vestuario, tanto Blanco como yo, es que consideramos que el COBA al equipo femenino nos está dando mucho. Entonces, queremos que el equipo devuelva algo de lo que el Covadonga nos está dando, y están ilusionadas en esa labor, porque ellas quieren ocupar el espacio que el fútbol femenino está ocupando en el fútbol nacional, o sea, en el mundo del fútbol, quieren ocupar ese mismo espacio dentro del COBA. Y la verdad es que la ilusión, una de las cosas que me llama a mí muchísimo la atención, es que cada vez que le sacamos una foto, cada vez que sale una foto publicada, la cara de alegría que tienen. Es que eso yo no lo había visto nunca. O sea, yo veo las fotos de otros equipos y la gente está seria, está con concentrada. Estas no, están con una ilusión, con una cara de alegría que es que a mí me llena. Eso es importante. Oye, ¿sabes si ha cambiado? Porque el año pasado hablaban de que cambiara el formato, más grupos, más ascensos, no sé, ¿sabes lo que sucede el año que viene o estamos todos en el aire? Bueno, en principio está en el aire, porque ya sabes que el fútbol femenino depende del número de equipos que haya. El año pasado hicieron dos grupos, que yo creo que se equivocaron porque hicieron una competición muy corta. Bueno, a la larga no se pudo acabar tampoco, pero bueno. Y yo creo que en ese sentido se equivocaron. A ver, te digo lo mismo que comentábamos antes. Cada vez que se divide el grupo, o sea, que se hacen más categorías, el fútbol baja de nivel. Entonces, no lo sé. Yo sería partidario de hacer una liga, si se puede hacer una liga de 20 equipos, pues una liga de 20 equipos. Una liga de 10 equipos, como este año es muy corta, y encima hay muchos parones. No se sabe todavía lo que va a pasar, y más en el fútbol femenino. Lo que sí está claro es que este año la competición va a ser más corta, porque se va a empezar mucho más tarde, por el tema de la norma de ver cómo respetar las condiciones sanitarias. Y tú que entraste en todas las categorías, tercera división, liga nacional y demás, y muchos años de experiencia, ¿cambia mucho entrar a chicas o chicos? Cambia en unos sentidos. En unos sentidos es un poco más complicado, porque, a ver, yo lo que siempre digo es que a las chicas les falta calle. Últimamente, las últimas que están viniendo ahora al equipo, digamos que vienen con un poquitín más de calle. Yo el fútbol, para mí el fútbol es calle. El fútbol aprendimos a jugarlo en la calle, no aprendimos a jugarlo. Decía Cruyff, dice, yo entreno en el Barcelona 3 días a la semana, 2 horas, y jugué en la calle todos los días 8 horas. ¿Dónde aprendí a jugar al fútbol? Y eso es lo que yo veo hoy. En la calle ahora no se ve a críos jugando en la calle. Y nosotros jugamos en la calle, jugamos en el patio del colegio, jugamos a la salida del colegio, jugamos a la entrada del colegio, jugamos en los descansos. Era todo el tiempo jugar al fútbol. Y eso es una de las cosas que yo noto. Por otro lado, el tema de disciplina, dentro de lo que es el fútbol base, quizás sean más disciplinadas que el fútbol de chicos. Pero bueno, no hay mucha diferencia. La verdad es que no hay mucha diferencia. Hay más diferencia a lo mejor en el tema emotivo. Ellas hacen mucha más piña, hacen mucho más eso, y yo a lo mejor igual cuando jugaba al fútbol, pues había compañeros con los que prácticamente no hablaba. Eso es difícil entre ellas. Yo que di clases a chicas y a chicos de como los que tienes tú, de 20 años y tal, yo lo que veo, yo no soy entrenador y yo no sé de fútbol, que les falta velocidad, es evidente, y fuerza,
pero son más inteligentes. Ya en el aula las veo más inteligentes a las chicas, en general, hay de todo, que los chicos. Y el full day, aunque es más lento, tienen como una visión del fútbol más amplia, me da la sensación. ¿Me equivoco? A ver, yo lo que es el fútbol, tú sí le puedes decir a una chica, mira, vamos a hacer esto porque hacemos esto y hacemos esto, y sí lo puede comprender. Pero es que luego a la hora de jugar, cuando estamos jugando, cuando estamos entrenando, ellas están más en la jugada que en el juego. Es decir, parece que cuando el balón está lejos de las zonas donde ellas están interviniendo, como si no fuera con ellas. Ya. Es decir, reaccionan tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, efectivamente, ese es un tema que viene de no haber practicado el fútbol en la calle, de no haber jugado, de ser una cosa extraña. Es decir, yo creo que un chico, cuando juega al fútbol, juega porque quiere jugar. Una chica, cuando juega, juega porque quiere jugar. Pero muchas veces, pues a la hora de escoger en las clases para hacer los equipos, pues las chicas son las últimas que entran. Ya. Es decir, cuando hacen los equipos, tú pa' aquí, ellas son las últimas. Entonces yo creo que ellas intentan que en el momento que intervengan hacerlo bien precisamente para que el próximo partido puedan contar con ellas, más que en divertirse y en practicar el fútbol, en practicar el deporte. Ya, pero es una sensación, a ver, pero eso quiero decir, es una teoría mía, que seguramente estará equivocada, sí. Pero una de las cosas que yo percibo, ellas participan cuando tienen el balón cerca. Cuando el balón está lejos, parece que les cuesta más participar. De todas maneras, ha crecido mucho a una velocidad espantosa el fútbol femenino. Y está evolucionando mucho más rápido que el masculino. O sea, en su... Siempre. Bueno, mucho más rápido. Es increíble lo que ha crecido y hay que dar tiempo. Y hablando del fútbol y tal, cuando tú oyes a un periodista que todos seguimos cuando éramos unos críos, que se llama José María García, y que dice, el fútbol femenino es una mentira, ¿qué piensas? Nada. A ver, escúchate, dicen que cuando nos vamos haciendo mayores empezamos a chochear, pues posiblemente sea lo que le está pasando, porque es que es absurdo. Es decir, es que ves jugadoras que hacen cosas que yo no sé hacer, y yo estuve toda la vida jugando al fútbol. Estamos de acuerdo, José María García era un periodista top, claro. Pero que se ha pasado de rosca. Efectivamente, a ver, José María García fue un futbolista de fútbol sala, nada más. Jugaba a fútbol sala y ya ves que jugaba con el ¿cómo se llama? El Interview Movistar, sí. El fundador, efectivamente. Y jugaba él ahí un poco y tal, y nada más. Pero quiero decirte, es que, a ver, es lo mismo que si decir que, no sé, que un... No sé qué decir. De todas maneras, que sería meterme en temas de machismo, claro, y historia o cosas así. O sea, me parece absurdo. Y además, que un periodista de la talla de él diga eso, pues hace mucho daño al fútbol y al fútbol femenino. Tenía que ser, claro, un poquito más. Y aparte que te digo una cosa, a ver, pueden tener un poco menos de fuerza, porque bueno, pues normal, tiene otras cosas. De fuerza. Vale, que el fútbol de femenino tiene, a lo mejor una de las cosas que yo veo es que le falta profundidad, pero bueno, es que es derivado de precisamente de eso, de que es más difícil hacer un desplazamiento largo para una chica que para un jugador. Entonces es mejor, si el balón va a terminar en el mismo sitio, va a terminar en la portería contraria. Lo que pasa es que las chicas lo llevan poco a poco y nosotros intentamos llevarlo cuanto antes. Ya. Vamos, es la diferencia. Bueno, pues oye, Montero, muchas gracias por este ratín que estuviste conmigo. Nada, hombre. Un placer, y darte las gracias a ti, porque gracias a ti nos mantienes en contacto con el fútbol en estos momentos tan extraños. Bueno. Y sobre todo nos mantienes en contacto con el Covadonga. Bueno, yo tengo... Entiendo que hay cosas mucho más importantes que el fútbol, lo entiendo. Pero para muchos, de las cosas menos importantes, el fútbol está a la cabeza. Todas estas cosas nos vienen muy bien. Yo siempre digo que a los que nos gusta el fútbol, sabemos que en la vida hay muchísimas cosas más importantes que el fútbol, eso lo sabemos todo, pero el fútbol es una parte muy importante de nuestras vidas, porque nos ocupa mucho espacio. Entonces yo tengo que poner todos los días algo, porque sé que tengo 1000 seguidores que leen y digo yo, bueno, ¿por qué me vienen a leer a mí si las cosas que yo cuento? Soy una persona que escribo, pero que de fútbol estoy muy limitado, juego al fútbol, pero bueno, estoy ahí. Pero bueno, se ve que la gente le gusta esto, le gusta el COBA y bueno, y quiere saber qué pasa en el día a día de nuestro club. Por eso te agradezco ratín, hombre. Lo vamos a subir hoy a la página web. Te deseo mucha suerte, les deseo a las chicas mucha suerte. Sé que alguna vez se enfadaron conmigo porque no pongo aucos. Mira, yo te cuento, porque quiero aclarar esto. Yo muchas veces las chicas juegan a la misma hora que el equipo de tercera división. Muchas de los domingos, a una hora extraña. Yo
somos 40 equipos en el COBA. Yo no puedo ver los 40. Y entonces, no, pero lo cuento porque tenemos, yo tengo mi horario de trabajo y luego tengo mi familia, porque yo también tengo deportistas en casa que a veces los abandono y mucho. Entonces yo tengo mi horario, si coinciden las chicas, no, pero si no, el equipo que no coincide, siempre digo, mandarme una foto, que hoy todo el mundo tiene un móvil, me mandan una foto con el móvil, yo hablo con Montero y preparamos una crónica y salen siempre. Siempre te mandé las crónicas de todos los partidos, claro. Y entendí perfectamente las veces que no lo pudiste poner o que no, claro, que no hubo posibilidad o lo pero... que sea. Yo, lo que sí te digo es que también, o sea, a mí se lo digo a ellas, ¿eh? Digo, chicas, tenéis que tener en cuenta que para que se hable de nosotras tenemos que dar que hablar. Claro. Eso está claro. Entonces, lo que tenemos que intentar es, a ver, vamos a intentar, este año hubiera sido un buen momento porque hubiéramos terminado tranquilamente, todos los parámetros indicaban que podíamos terminar en cuarta posición. Sí. Y hubiera sido un éxito para el equipo. Claro, claro. Pero bueno, a ver, hay que hacerlo poco a poco. Pero que yo me acuerdo de ellas, que me acuerdo de ellas y que las aprecio y que estoy deseando que triunfen y que las voy a seguir. Pero que me ayuden un poquitín, que mi labor es muy grande, que somos 600 fichas para el llegue bien. A ver, hay un punto de complejidad en nuestro equipo, que hay jugadoras con mucha diferencia de edad. Lo sé. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema ahora mismo todas, yo por ejemplo con ellas, tengo contacto prácticamente cada poco por el grupo que tenemos. Sí. Pero entiendo que ahora mismo están muy apuradas, coincidió con el final del curso escolar, entonces ya. Están pendientes, algunas tienen que ir a la PAU, otras resulta que están terminando el bachillerato, otras resulta que están terminando sus carreras, entonces, o sea, es bastante complicado el tenerlas ahora mismo atentas a esto, pero bueno. Nada, yo lo que sí animo a todos, que con esto vamos a poder, y que por favor que no bajemos la guardia, porque volver atrás sería nefasto. Sí, a ver si nos vamos a intentar cumplir todos con nuestra parte, porque el virus lo paramos nosotros. Sí. No, que creemos que esto ya está solucionado y que va, el bicho está allá afuera, y como no nos pongamos los cinco sentidos en evitarlo, pues vamos fastidiados. A ver si nos cotizas. Hay que tener mucho cuidado, bueno, hay que estar muy atentos. Muchas gracias, mucha suerte. Nada, a las chicas que están en los exámenes, que aprueben todo, que las vemos para el año que viene, que vamos a hacer un gran equipo, y yo estoy deseando contar un acceso del fútbol femenino con esas niñas que tienes ahí. A mí me gustaría que lo contase estando yo entrenador. Venga, y a ver si, oye, si un día las niñas ganan la estrella en la cena del COBA, sería una maravilla aquello. Muy bien. Venga, gracias Montero, un abrazo. Bueno, Gerardo, un abrazo. Venga, chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego.